hermosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como vieron el título del video de hoy, yo les voy a mostrar quién trajo la Ipsy. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Antes de enseñarles las cosas que me vinieron en la Ipsy, tengo que recordarles que Ipsy es una suscripción mensual que cuesta $10. Yo la traigo directamente de Estados Unidos y la traigo por medio de un courier que se llama Chipito. En la cajita de información yo les voy a dejar tanto el link directo a Ipsy, donde obviamente se pueden suscribir por ese link, y también el link directo a Chipito. También les cuento que esta suscripción muchas veces vienen tanto mini tallas como productos en su tamaño regular. Así que vamos a ver qué nos trajo. Ya yo la abrí, ¿verdad? Porque no me deja la curiosidad. Y bueno, ya les voy a mostrar. El primer producto que me viene es esta brocha. Esta es de la marca Crown. Ya yo tengo una brocha de la marca Crown, que por cierto me encanta, es mi brocha favorita. ¿Dónde está? Para el contorno, aquí está, para el contorno del ojo. Es una brocha que me gusta muchísimo, y en esta ocasión me vino esta, que realmente no sé para qué es. Esta es la C141 Chiselle Blush. Bueno, dice ella que esto es para blush, pero yo la veo como un poco pequeña para eso. Pero bueno, la verdad es que la experiencia que yo he tenido con esta brocha de esta marca, que no, realmente no la conocía hasta que me llegó esa brocha, ha sido buenísima. Así que por aquí tenemos otra brocha de la marca Crown que me gusta. Entonces vamos a ver qué nos viene en la bolsita de este mes. Como pueden ver, es esta. La verdad es que no me disgusta, pero tampoco es que me vuelva loca, porque yo no soy muy amante de este color, pero no está nada mal. Bueno, aquí como siempre trae un folleto que pero este en la Ipsy, realmente en el folleto no te vienen cuánto cuestan los productos ni para qué son, y aquí lo que dice es all you, y supongo que las personas que salen aquí son youtubers, pero yo no las conozco. Así que bueno, vamos a dejar por allí eso y vamos a empezar a ver qué es lo que nos viene. En primer lugar tengo esto, que es Kale más Green Tea Espinaca. Esto es para un limpiador de rostro, ¿verdad? Y es para prevenir los signos de edad. Y viene con vitaminas y con té verde, con espinacas y con kale. Kale es como... Bueno, yo lo voy a buscar y lo voy a dejar aquí en la cajita, aquí en la pantalla, porque realmente no me acuerdo. Entonces vamos... ¡Oh, qué bonito! Me gusta el packaging. O sea, es de vidrio. Sí, es de vidrio, pero qué bonito. Y el tamaño está perfecto para cuando uno se va de viaje. ¡Wow! Es bastante, bastante espeso. Bueno, es un gel. Así que nada, esto es el segundo producto que me viene. Me ha gustado. El tercer producto... ¡Ah! Esto, señores, es un colorete de la marca de Tarte. Miren qué bonito. Es una mini talla, pero está bastante, bastante bien. No es muy... bueno, yo tengo uno aquí de Tarte, precisamente. No, el tamaño... No está muy, muy lejos de su tamaño normal. La verdad es que está... De hecho, el colorete que llevo es ese de Tarte. Bueno, este es el Feisty. Este es de los Amazonians, que se supone que son unos coloretes que duran 12 horas. Y miren el color. ¡Oh! El color está bastante... ¡Oh! Se cayó el papelito. El color está bastante, bastante bonito. ¡Qué bonito es! Mírenlo allí, qué bonito el color. La verdad es que este color no lo conocía. Me gusta este color. Bueno, eso es por allí. Lo siguiente, señores, que me vino es esto. Esto es de la marca Clark Botanical. Ah, esto es una máscara hidratante para el rostro. Y huele bien, huele como a ramita. Sí, huele bastante, bastante bien. Esta mascarilla realmente no conocía la marca, así que bueno, habrá que probarla. Y ustedes saben que ahora yo estoy, mi amor, en hidratación, pero a tope. Y lo último que vemos aquí, señores, es esto, que es de la marca de MAC. Esto es un Prep and Prime. Este es el Natural Radiance. O sea, esto es básicamente un primer, ¿verdad?, que usted se pone antes del maquillaje. Y esto habrá que probarlo. Yo lo estoy oliendo, pero esto habrá que probarlo, ¿verdad? La próxima vez que nos vayamos a maquillar. Y bueno, estos son todos los productos. La verdad es que tengo que decir que me han gustado todos los productos. Si voy a hablar de que quizás alguno que no me haya gustado, y voy a decir, no es que no me haya gustado, es que simplemente no conozco la marca, es la de la crema hidratante, pero ahorita va y es una marca fabulosa y me encanta, y yo aquí diciendo cosas. Del resto, obviamente, me encantó la brocha, me encantó el colorete,
Estoy contenta con la caja, con la suscripción en sí. Así que nada, manitas arriba si les gustó este video, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, me lo dejan como siempre en la cajita de información. Recuerden que en la cajita de información también les voy a dejar el link directo a la suscripción y a Chipito. Y yo como siempre también en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En primer lugar, dale al botón rojo que está ahí abajo y usted se suscribe. Y en segundo lugar, al lado de una campanita, usted le da clic también para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.